límite, es decir, actuar con libertad para el bien de la gente y en comunión con el Papa y con los demás obispos, Si ¿no? usted, por ejemplo, quisiera hacer una misa como hubo en Luján, lo puede hacer con el gobernador, con gente de la Es decir, oposición. cualquiera puede ir a las misas. Nosotros no ponemos un derecho de admisión a las misas, primero. Después hay que ver cómo se pauta, cómo se establece la intencionalidad. Una cosa hace 45 o 50 días atrás, rezar en plena crisis por el tema del trabajo y la crisis económica, y otra cosa era hace una semana y media cuando estalló el conflicto judicial en Claro. relación con los Moyano, ¿no? Eso por un lado. Pero además me parece que no es que el Papa tiene el manejo de las misas de Luján, como alguno ha escuchado. Es Luján, ¿cómo va a autorizar o cómo no va a autorizar el Papa? La verdad es que Luján es la catedral o la Sí. concatedral de la diócesis de Mercedes Luján y es responsabilidad de su obispo. Por eso yo le preguntaba, no una misa común y silvestre, pero una misa, si usted, por ejemplo, organiza una misa que sabe que va a ser multitudinaria, que va a tener un fuerte contenido político, con cualquier persona, sea el gobernador, sea alguien de la oposición, sea sindicalistas, usted no tiene que rendir cuentas a nadie, a ninguna No, no, autoridad. no, 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 eso la máxima autoridad es el obispo. A mí me ha pasado estar en alguna situación cuando era sacerdote en el Gran Buenos Aires, celebrando en un marco de una fábrica que estaba cerrada y que estaban despedidos todos los obreros pidiendo por el trabajo. O hemos estado en situaciones difíciles en La Rioja con el tema de la minería. Es decir, hay un montón de elementos en los cuales el obispo, como pastor, se hace cargo de la oración y del dolor de su pueblo. Y en ese caso los interlocutores que participan de la misa tienen toda la libertad de participar. Temas tan civiles, tan laicos como el de la minería, por ejemplo, cuando ustedes opinan, ustedes los obispos sobre todo. ¿También opinan motus propio por opiniones personales o hay una línea que se baja de la iglesia, a ver, como una especie de instructivo? A ver, hasta hace algunos años la cuestión ambiental parecía ser reservada a Brigitte Bardot o Greenpeace. Claro. Con los años hemos visto que el agua, el aire, la tierra somos nosotros. Claro. Cuando eso se daña, cuando eso se altera, nos alteramos nosotros, nos afecta nuestra vida. Últimamente hay, por ejemplo, en el año 2010, el Papa Benedicto nos invitaba, decía, hay que volver a hacer una alianza con la creación, es decir, con el ambiente. No podemos seguir destruyéndola. Ya Benedicto en el 2010. Y el Papa Francisco escribió la Laudato Si, que es un documento que ha sido visto como una referencia obligada para el tema ambiental. Hoy el tema ambiental no es un tema de focas o de animales, sino que es un tema de la vida de la gente. El agua no la podemos alterar con el cianuro que se usa para la lixiviación del oro, por ejemplo. Porque sobre todo en lugares donde no hay agua es quitar la vida y la posibilidad de acceso a la dignidad de la gente. Y el debate En ese sentido, Mendoza tiene una ley ejemplar, que ojalá no se la tocara, que es la 7722. Yo que vengo de otras realidades, que se limite el uso de sustancias tóxicas, que se establezca la necesidad de refrendar legislativamente la declaración de impacto ambiental, marca una línea ética en la provincia de Mendoza que la pone en la línea de la ejemplaridad, ¿no? ¿Qué experiencia se ha traído al respecto? Estamos hablando del tema minero en otros lugares que haya estado, monseñor. Bueno, yo estaba en Orán y ahí el tema empezaba con la cuestión aborigen y la explotación del litio, que es tan utilizado hoy para la industria de los celulares y las baterías. Allí cuando vine a La Rioja, ya en el 2013, yo había estado los episodios más duros, más difíciles de Famatina, con una presencia fuerte de la comunidad local. Y en general lo que he visto, sí, me ha tocado incluso mediar en un conflicto minero, la importancia del consenso social y de tomarnos tiempo para estos temas. No se puede alterar o vulnerar de un plumazo un trabajo de un pueblo, de una comunidad, ¿no? Hay que darse tiempo para ver los mejores cuando se toca la cuestión ambiental. Y para eso la gente tiene que saber, tiene que ser consultada. Le leo dos mensajitos que me van llegando. Uno tiene que ver con la gente de un sitio ecológico. Muy bien por monseñor por defender el ambiente, dice. Soy ateo, pero le agradezco el amor a la vida y el planeta, ¿eh? Y ahí estamos todos hermanados. Claro, no importa creer en No, el es que es la Altísimo. casa común. Claro. Fíjese que ahí el Papa Francisco estableció una fecha, que es el 1 de septiembre, para todos los creyentes rezar por la casa común, ¿no? Claro.
El que es más crítico, también en Twitter, es Luis Chicho Tuninetti. Dice, tiene algo que ver con la pregunta que yo le hacía, ¿no? Dice Luis, lo único que hacen es alejar a los católicos de la iglesia, dejen de hacer política partidaria, la palabra de clero debe ser para todo el mundo, dejen de espantar a la gente. Yo creo que acá hay un, no sé si usted lo percibe, pero hay una porción importante de los argentinos que siente de esta manera, se siente ofendido entre otras cosas, monseñor, porque el Papa nunca pisó la Argentina, algo que todavía no entendemos por qué, ¿usted sabe? Yo creo que últimamente ha sido una decisión de él hasta ver más claro la importancia de su paso por esta tierra, ¿no? Una cosa es el cariño real que él tiene y otra cosa es la oportunidad de hacer una visita. Cuando él percibió que estaba siendo puesto en el medio de la grieta o estaba siendo utilizado en un sentido o en otro, dijo, para dividir no, ¿no? Es decir, creo que esa es la. No es que nos agravie o nos desaire, sino que está esperando la mejor oportunidad. Así nos lo dijo en su momento. Creo que en estas cosas el elemento personal juega mucho. Quizás uno, pero es contrafáctico, ¿no? Hubiera sido ideal que viniera apenas fue elegido, como Claro. le pasó a Juan Pablo, inclusive en los días previos a la Jornada Mundial de la Juventud. Pero en ese momento se hizo cargo de una iglesia en llamas y tenía que afrontar el tema de la reforma, que es lo que en este momento es donde él está metiendo todas las fichas, ¿no? Sí, sabe que, y acá también se lo digo como, no solo como sensación personal, sino de uno va recogiendo la opinión, sobre todo por estar en los medios, en derredor. Lo que ofende de la no visita del Papa es que prácticamente vino acá, estuvo a 100 kilómetros de la frontera, estuvo en Chile, estuvo casi saludándonos por arriba de Bueno, la cordillera. peor se sienten los uruguayos, que dicen, por culpa de Argentina no viene el Papa. No, yo creo que va a venir en el momento que él perciba que la situación digamos, de división y de grieta se haya aligerado un poco, ¿no? Lo voy a traer a un temita más liviano, pero que a nosotros nos todos los años en Newell's casi es un clásico. Se reitera el debate en la radio cuando llega el 31 de octubre y el 1 de noviembre, el tema de Halloween, si hay que celebrar Halloween, si el Día de los Difuntos, etcétera, etcétera, porque también es el día hoy de la familia cristiana, ¿no? ¿Qué opina usted de todas estas festividades y cuál sería el consejo como pastor, monseñor? Yo creo que a veces hay una importación acrítica de fiestas, ¿no? Y se dan así como incorporaciones de elementos que van contra la misma cultura. No solo la cultura religiosa, sino la cultura del pueblo, que en este caso el pueblo argentino. No contra el sentido ofensivo, sino que no está en la línea de la reflexión cultural del pueblo argentino. Pero bueno, últimamente hemos visto que también responde como un fenómeno comercial, ¿no? Claro. Hoy he visto niños por la calle vestidos Sí. de esa manera que proponen a veces las festividades religiosas norteamericanas. Yo creo que nosotros tenemos nuestras propias fiestas y es importante rescatarlas, ¿no? Y favorecerlas. A veces este clima de secularización que busca curiosamente sacar lo religioso de la escena, aparecen por izquierda estas fiestas que provienen, no tienen un origen en algún sentido religioso. Pero usted habla de la secularización, pero yo lo he hablado mucho con los curas amigos y lo hemos hablado en la radio. Fíjense que ya la fiesta, por ejemplo, Navidad, el pesebre, el Niño Dios, etcétera, pasa a un segundo plano. Lo importante es qué comemos y a qué nos regalamos, y en Semana Santa, dónde nos vamos de vacaciones, y el precio del pescado y los huevos de Pascua, ¿no? A veces se perciben esas acentuaciones según una clase social o según también una evolución, diríamos, de la persona en un sentido o en otro. Hay gente de vuelta, hay gente que dice, quiero volver a lo esencial de la Navidad, quiero volver a lo esencial de la Pascua y se queda. O sea, creo que así como aparece una indicación comercial de provocar un mayor consumo de este o aquel producto, hay como una vuelta a lo más sencillo, a lo religioso. Yo he escuchado muchas veces a la gente decir, bueno, lo más importante es el pesebre, no el Claro, arbolito. Que el arbolito también es una claro. importación acrítica de un elemento que nosotros sabemos no forma parte de estrictamente la liturgia, Claro. sino de la evolución cultural religiosa de otros pueblos, ¿no? Monseñor, tengo que cerrar, pero no le quiero dejar de hacer esta pregunta, pero lo charlé el otro día con Monseñor Buenanueva, que hoy está en Córdoba, amigo nuestro, el tema de la educación sexual. Le ponía el punto, Monseñor Buenanueva, sobre el punto que pone la gente del Con mi hijo no te metas, que es el tema del género, ¿no?
entre otros temas que ven críticos, el tema del género, de la educación del género, unos temas que ellos ven como más críticos. ¿Dónde pondría usted el acento en este debate sobre la educación sexual? Primera cosa, sí a la educación sexual. Uh-huh. Nosotros como obispos se lo hemos uh-huh. dicho en una comunicación que queremos que esto no sea soslayado. Tenemos que asumir que estos contenidos son importantes que sean impartidos en la escuela. Pero también decimos sí a los padres uh-huh. como primeros responsables de la educación sexual de los hijos. Sí al ideario de las escuelas católicas o las escuelas confesionales de las que se trate o de las escuelas con su ideario específico de que uh-huh. se trate en la materia esta. Uh-huh. No porque vayan a ir contra lo que proponga el Estado, sino porque van a hacer la matización conveniente o la presentación conceptual conveniente, ¿no? Uh-huh. Mire, tengo dos especialistas, cierro con esto, que tienen, son dos mensajes complementarios. Marcelo Romano, padre, abogado del agua, un hombre, dice, con el sueño por vivir en una... senador, dice Marcelo Romano, cuando están en juego los bienes comunes, el diálogo tripartito, gobierno, empresa y comunidad, eso es licencia social. Aplaudo de pie al arzobispo y al Papa por la Laudatio Si. Sí, es un documento hoy insoslayable en la cuestión ambiental. No hay otras referencias con tanto peso como Laudato Si, ¿no? Eso lo dice Marcelo Romano. Y por otro lado, otra visión de Jerónimo Chantal, también abogado, fíjese, asesor de la legislatura, profesor universitario, especialista en Derecho de los Recursos Naturales, dice Chantal, ¿qué hacemos con las miles de familias que trabajan en la minería en Argentina? Y con aquellos que trabajaron y que quieren volver a trabajar en la minería, ¿los dejamos en la calle, monseñor? Le pregunta. No, porque la ley prevé precisamente la no utilización de elementos tóxicos y el estudio del impacto ambiental, ¿no? Para que la legislatura apruebe esa posibilidad. Hay una minería histórica que tenía que ver con un modo de trabajo y hay una minería hoy mucho más extendida, que tiene formas que no siempre los estándares de control se supervisan y se llevan adelante, ¿no? Me dice que tengo un minuto. ¿Usted cuándo llegó a Mendoza, monseñor? Y del 11 de agosto. ¿Cómo encontró la comunidad católica mendocina después del caso Próvolo? ¿Cuántas heridas encontró abiertas y cuántas no? A ver, la herida es el dolor, la vergüenza, la pena, la tristeza. La preocupación por las víctimas, ¿no? Pero por otra parte lo que veo es una iglesia católica muy fuerte en cuanto a comunidades que hacen cosas maravillosas, ¿no? Uh-huh. Tenemos una Cáritas que trabaja y asiste a numerosas familias, tenemos experiencias de trabajo como en la cárcel para la recuperación de las personas que están por salir. Uh-huh. Es decir, hay un montón de elementos. Las comunidades, los sacerdotes entusiastas trabajando más allá de estos dolores y penas para mostrar otra imagen de iglesia y otra imagen de sacerdote. Uh-huh. Los dolores están, pero también hay muchas ganas de mostrar la verdadera riqueza de la iglesia, que es la gente. Cuando lo saludé al llegar acá, le dije que me parecía muy valioso que estuviera, no me arrepiento, la verdad yo le agradezco porque ha contestado todas las preguntas, no le saco el cuerpo a ninguna, contesta claro, tiene aparte mucho time mediático, monseñor, ha sido un gusto conocerlo y poder, espero que este diálogo lo sigamos repitiendo en la medida que usted lo crea posible. Con todo gusto, la verdad que me he sentido muy cómodo también y es verdad, los temas hay que afrontarlos, ¿no? Lo que no se afronta siempre queda como un malestar o como cosa no irresuelta y estamos acá para resolver los temas. Así es, bueno, monseñor, hasta la próxima, un gusto. Gracias. Bueno, gracias por acompañarnos, me lo dice Carlitos Cortés y tiene razón, en nombre de todo el equipo de Séptimo Día y todo el equipo del canal, le mandamos un fuerte abrazo, fuerte abrazo a Carlitos Hernández por problemas personales, no los voy a detallar, no está con nosotros, pero él sabe que nosotros estamos con él. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, hasta el miércoles que viene, chao. Total lo que pretenden llevar adelante, que no tiene ningún sentido. ¿Cómo me preguntas? ¿Este tipo de cambio de equilibrio está bien? Es una tensa calma la que estamos viviendo. Soy Cacho de Buenos Aires. Cacho Castaña vuelve al Gran Rex presentando Distinto. Sábado 17 de noviembre, Teatro Gran Rex. Venta de entradas por Ticketek.com o en el teatro. Vuelve Cacho, vuelve Distinto.
Patricio, por favor. Changuitos en armado, promoción en góndola, preparados para el despegue. Subimos, Changuito. Vamos, que vamos. Vení a Coto, comprá, sumá millas a Aerolíneas Plus y viajá al destino que más te guste. Supermillas Coto. Vení al super y salí viajando. Lo que haces en tu día deja marcas en tu piel. Cuídala con Hints, que tiene una crema para cada tipo de piel. Hints, en la piel de la mujer. Ponele un mediodía natural. Ponele el gusto de cortar la semana todas las semanas. Ponele ritmo y mucho sabor. Ponele una deliciosa aventura. Ponele un tache de amigos. Ponele un vamos que te llene la boca. Ponele un avioncito bien livianito. Ponele lo mejor. ¿Y vos qué le pones a la receta de tu vida? Natura, calidad de vida. Carnes El Gringo. Vas a encontrar los mejores cortes para tu hogar. Oferta Mes de la Madre. Asado todos los cortes a elegir. Vacío, punta de espalda, entraña, 149 pesos con 99. Te esperamos en Costanera, esquina Uruguay, San José, Guaymallén. Playa de estacionamiento exclusiva para clientes. Carnes El Gringo. Solo calidad. Del 1 al 10, ¿qué tan dañado está tu pelo? 6. 8, 10, 10 millones. Nuevo superacondicionadores DAP 1 minuto, con 3 niveles de factor de nutrición. Repara cualquier daño en solo 1 minuto. Nuevo superacondicionadores DAP 1 minuto. Aprovechá el mes para mamá con espectaculares ofertas. Conjunto Sport Total, camper y pantalón, 1.199 pesos. Vení, te esperamos. Precios, marcas, la mejor variedad. Sport Total. Los temas más relevantes del día y las mejores entrevistas de la mano de Alejandro Fantino. De lunes a viernes a las 23.15, Animales Sueltos. Nos vemos en el 7. Ciro y los Persas en Mendoza. 3 de noviembre, Arena Maipú. Anticipadas a la venta en Nevada, Chamu, Musimundo, Maximol, Arena Maipú y tuentrada.com. Todas, pero todas podemos tener alguna vez una infección vaginal. Muchos creen que solo por contacto sexual, pero no. Cuando la tenés, sentís ardor, picazón y notas cambios en el flujo. Mi ginecóloga me dio la clave. Lomecan Crema elimina el hongo que produce la infección y alivia los síntomas desde la primera aplicación. Sabemos cómo estar bien. Lomecan, para las chicas que van de frente. Pies y Dex se puso en los zapatos de Franco. Y yo debo caminar más que cualquier ser humano acá adentro. Aparte, con el pie encerrado todo el día me había agarrado hongos. ¿Por eso usaste Pies y Dex durante toda una semana? Sería bueno que le puedas mostrar al doctor a ver cómo está. Sí. Piesidex te eliminó los hongos 4 veces más rápido, inclusive en un pie que está encerrado y húmedo. Te quedaron al pelo. Si tenés hongos, Piesidex se pone en tus zapatos. Piesidex, rápido y efectivo contra los hongos de los pies. El rock de los 70 fue cultura y contracultura. Calidez y locura. El 3 de noviembre, en vivo en el Teatro Selectro, en un rincón, Super Logical, un genuino tributo a Supertramp. En otro, Kashmir. Y su virtuosa revisión del rock de Led Zeppelin. Dos sonidos en una sola noche imperdible. Sábado, 3 de noviembre, desde las 21, Teatro Selecto. Durante el embarazo traté de aceptar los cambios de mi cuerpo y de llevarlo lo más relajada posible hasta que vi las primeras estrías. Me parecieron primero dos rayitas chiquititas y después como que se multiplicaron. Yo uso Cicatricure Gel para cicatrices y estrías. Su fórmula ayuda a mejorar el tamaño y el color de las estrías. Se me notan mucho menos las estrías, están más lindas. Cicatricure Gel. Luz, luz,
Todos los sábados, los peques de la familia podrán divertirse con El Universo de Lourdes. Desde las 9:30 llegan muchos juegos, canciones, coreografías y magia para los más chicos. El Universo de Lourdes. Este sábado a las 9:30 nos vemos en el 7. Club 1 y Cinema Center te invitan a la función especial de Cascanueces, exclusiva para suscriptores de Diario 1. Your mother was the cleverest inventor I ever knew. And there was never any doubt when I asked what her greatest creation was. You. Just a girl. Your mother created our world. I'm the maiden with this. She was our queen. At your service, Princess Clara. Princess. The future of the realms lies with you. Be careful who you trust. I've been expecting you. Just a girl. Mother Ginger wants to rule the realms. I'm going to fix it. Can you help me? It's time to save the kingdom. Going to destroy everything my mother created. Are you ready? I'm just a girl, little old me. El jueves 1 de noviembre a las 20 horas en Cinema Center de La Barraca Mall. Retiro una invitación para dos personas presentando tu tarjeta en Diario 1. Pedro Molina, 345 de Ciudad. Invita a Club 1. Promoción válida para socios de Club 1. Jueves 1 de noviembre de 9 a 15 horas. Se entregará una invitación por persona y por tarjeta hasta agotar stock de 100 invitaciones. Adelgaza tomando mate. Oh, sí. Un té de hierbas naturales. Oh, sí. Un sabor muy agradable. Sentirás que es saludable. Toma siempre Ovestin. En Mendoza, Interama Juegos, diversión, emoción y alegría para toda la familia. Abierto todos los días desde las 17 horas en Acceso Sur y La Madrid. Semana del placard en Gama Hogar. Rebajas del 35% en productos seleccionados. Placares desde 4.600 pesos. Descubrí los nuevos modelos para dormitorios infantiles, juveniles y matrimoniales. Placard Morena con 4 puertas, modelo Capri con divisiones, Dakar y muchos más. Llévate todo solo con DNI, con crédito personal Gama. Te esperamos en nuestras sucursales. Estudia psicología, fonoaudiología y clínica del lenguaje en la Universidad de Congreso. Informate por teléfono al 423-0630 o en la web www.ucongreso.edu.ar. Universidad de Congreso, tu puente al mundo. Llega la gran final de la Liga Mendocina de Improvisación. Vení a divertirte en el show de humor e improvisación más convocante de Mendoza. Domingo 4 de noviembre, 20 horas, Teatro Independencia. Venta de entradas anticipadas en la boletería del teatro y en entradaweb.com. Destapá tus piernas con la nueva Goicoechea Cover. La primera base para piernas. Sus microesferas de color estallan en cada aplicación, dejando un tono parejo y natural. No tiñe la piel ni mancha la ropa y se va cuando te bañas. Disimula imperfecciones, hidrata e ilumina. Destapa tus piernas. Nueva Goicoechea Cover. Se viene la gran final del viaje de tus sueños. Brava. Te lleva a Europa con Beef and Teens. Brava, te lleva a Europa con Beef and Teens. Vas a celebrar tu cumpleaños en Europa. Vas a celebrar tu cumpleaños en Europa. Si participaste y respondiste a nuestra trivia, podés ser una de las 8 finalistas que van a estar participando en un gran concurso televisivo. Se viene la gran final del concurso más importante de Brava. El viaje de tus sueños. El viaje de tus sueños. Brava, te lleva a Europa con Beef Fan Teens. Yo sé que debiste resignar este elixir divino y nada podrá cambiar mi
Este sábado a las 15, Pasión por el Vino. Nos vemos en el 7. Prendés un poco el aire porque ya, en cualquier momento ruedo acá del... Empezás a zapatear en cualquier momento. Che, qué calor que hace, por favor, acá. Viste que la televisión no hace 40 grados o 40 bajo cero. No hay término medio, como no. La Argentina. Es como el dólar. ¿Qué pasó con el dólar ahora? Se desinfló. Nadie quiere dólares ahora. Bueno. Ponele, sí. Después te cuento. No, pasa que hay tasas en pesos tan atractivas, Santiago, sí, que hay muchos que decidieron vender los dólares y... Sí, y aprovechar las tasas. La timba, y hay gente también, ¿sí?, que se dolarizó hasta los dientes y ahora necesita pesos porque no llega y tiene que salir a venderlos. Por favor, la Argentina es una cosa que es imposible de explicar. Hay que vivirla día a día para saber lo que se siente ser argentino. Gracias por estar del otro lado. Vamos a debatir todos los temas. ¿Cómo andan todo por acá? ¿Bien? Muy bien. Bueno, mucha gente, muchas caras, algunas más conocidas muchas que otras. Mujeres. Y por supuesto vos, que sos el que sos la protagonista cada noche. Como en la vida real, este programa se vive en diferentes tipos de momentos. Pero algo importante es hacer tu pedido, como siempre te digo, y comer rico. ¿Dónde haces tu pedido? A ver si lo podemos ver, señor director. ¿Dónde? En PedidosYa. Claro que sí. PedidosYa. En PedidosYa tenés un tipo de comida para cada gusto. ¿A vos qué te gusta? Por ejemplo, la parrillada, te gusta el sushi, te gusta la pizza, te gusta, no sé, la comida china. Todo en PedidosYa. ¿Querés comer con familia, con amigos o solo? Todos los pedidos los haces a PedidosYa. Para cada momento, PedidosYa. Ahí está, PedidosYa para cada momento, por supuesto. PedidosYa. ¿Qué pedirían hoy? ¿Qué comerían? Pizza. Pizza. ¿Es sushi? Me cae bien. Milanesas. Milanesas. ¿Con papas fritas o...? No, con puré. Con puré de papa, ahí está. Uh-huh. O del zapallo. Te vi cara de zapallo, vos. Mixto. Zapallo. ¿Mixto? Mixto. mucha gente me habló puteando, de Débora Plácer puteando. Sí, sí, cómo me gustó, sí, ese momento. Bueno. Sí. Estaba necesitando. Putear. Era como que me vino como anillo al dedo. Ayer terminamos el programa con Eda Díaz, que dio una clase de cómo putear. Y bueno, fue muy... Muy catártico. Exorcizante, sí, sí, si vale la palabra. Sí, 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 sí. El próximo puteo el mudo, sí, ya sé contra quién mudo. No. Che, ansioso por viajar, festejá, sí, el Cyber Monday que Despegar.com está haciendo. Volá por la Argentina, comprá tu vuelo a cualquier parte del país, pagalo en 12 cuotas, atención, sin interés, en pesos, te llevas 1000 mangos de descuento para alojamientos, el alquiler del auto o la actividad que elijas. Todo en Despegar.com. Todo lo pagás en 12 cuotas sin interés, el Cyber Monday se vive en Despegar. ¿Querés hacer, a vos te digo, eh? A vos ahí está, ¿querés hacer negocio de tu vida? Sumate a la franquicia número uno de créditos que más está creciendo en todo el país. Se llama Santo Tomé Créditos. Prepárate para jugar en primera. Mirá. ¿Querés hacer el mejor negocio y sentirte un campeón? Abrí una franquicia de créditos Santo Tomé y crecé junto al mejor equipo. Y prepárate para jugar en primera. Amigos, Fantoche, claro que sí, Fantoche es espectacular, como siempre, como toda la vida, pero ahora Fantoche te invita a vos a anticipar las fiestas con sus exquisiteces dulces. Los pan dulces son espectaculares con frutas frescas, pepas de chocolate, marmolados, sin frutas, y los más ricos budines del mundo son Fantoche también, a un precio espectacular, adecuado a tu bolsillo y con la calidad Fantoche de siempre. Son espectaculares, son argentinos, son Fantoche, mirá. Pan dulces y budines Fantoche. Bueno, ¿qué pasa, Laura? Vamos a empezar a hablar un poco de economía. ¿Qué pasa con la economía en la República Argentina, con este dólar que sube, que baja? ¿Qué pasó? Bueno, curioso, en octubre el dólar se desplomó 13%. Fue la mayor caída desde la salida de la convertibilidad, Santiago. O sea, para que tengas una idea, la segunda mayor caída fue 7% en 2016. O sea, realmente bajó 5 pesos en un mes.